¡Ojo! Amigos, ella es Charlotte. Muy bien, tenemos la presentación de un nuevo personaje que posiblemente no muchos conozcan, pero yo sí. Este es un nuevo personaje que veremos como NPC y más adelante será jugable, al igual que lo fue Mika. Se llama Charlotte. Muy bien, tenemos el evento principal en el cual vamos a poder ganar el arco, del cual ya sabemos cómo funciona. De hecho, tenemos un video que en la etiqueta se los voy a dejar. Vamos a ganar algunas cuantas protogemas. También vamos a ganar el refinamiento de lo que sería el arco. Y prácticamente el evento principal va a tener diferentes desafíos. Ok, también tenemos lo que sería el minijuego mecánico. En este minijuego mecánico tenemos que poner los engranajes. Este es el rerun de ese minijuego. Anteriormente ya lo habíamos visto. Pues bien, el evento principal va a constar de 3 minijuegos hasta ahorita. Tenemos el minijuego de lo que sería de cartas, que es lo principal. El minijuego de los engranajes. Y el minijuego de tipo club de combate. Las cartas, güey. Va a haber muchas cartas nuevas, Van a meter demasiadas cartas nuevas, güey. A ver qué nos presentan ahorita. Lo que sería el trailer de Kirara. Ya anteriormente habíamos hablado acerca de sus habilidades. Solamente que aquí vamos a ver su gameplay, que nunca lo habíamos visto, ¿verdad? Bien, tenemos la habilidad elemental, que sería convertirse en un gato e inflige daño dentro. Y aparte lo que hace es generar un escudo. Y es todo. La ulti solamente hace daño dentro. Posiblemente lo utilicen para nuquear varios, pero nomás hace daño dentro y deja caer esas bolitas que también infligen daño dentro. Ay, a ver. Ojo, tenemos la story quest de lo que sería Yoimiya Acto 2. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Increíble! Señores, se está confirmando. Primera fase, Yoimiya y Yaemiko, junto con lo que sería el personaje 4 estrellas, Kirara. Increíble. Bien, 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 bien. Segunda fase, ¿qué hubo? Ahí estamos. Increíble. Kazuha y Al-Haitam. ¿Qué les dije? No, hombre. Y había gente diciendo que era casi imposible que hubiera dos de espada ligera, güey. Va a llegar una cita con Kabe en la versión 3.7. Este evento prácticamente nos va a dar un total de 420 protogemas, materiales de talento y también de mejora de arma, junto con algunos cuantos materiales de refinamiento. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues ya anteriormente habíamos hablado de esto. Son desafíos que tenemos que hacer. Entre los desafíos tenemos a las torretas. Tenemos que eliminar lo que serían los enemigos. Prácticamente rejuntar las monedas, etcétera. Muy bien, vamos por lo que sería el apartado del tercer evento. El rerun de un antiguo evento donde teníamos a Loni Espadachín, que la verdad era increíblemente roto en su tiempo. También son 420 protogemas lo que veremos aquí. Y nos vamos a enfrentar a enemigos con nuevas habilidades. Tenemos otro evento de 420 protogemas. Ya, ese era el último evento. Pero así que... ¡en conclusión! ¡No puede ser, Genshin! ¡Otro evento y otra versión! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Adelanto de Fontaine! ¡Dios mío!